21-year-old, lays it down. Del Mestre, Alvarez, and González. En el Facebook del Villa General Belgrano Rugby Club así lo publicaban y destacaban la participación de Luciano González. Por segunda semana consecutiva, los Pumas Seven conquistaron la medalla de bronce. En la segunda versión del Seven de Dubai, el torneo en Emiratos Árabes, segunda etapa de la World Seven Series, el seleccionado argentino venció por 38-21 a Francia en el partido por el tercer puesto y así subió a un podio por novena vez seguida. Luciano González, el mejor argentino en lo que va de la temporada, se lució rompiendo tackles y llegó dos veces al in-goal. Debutó en el World Rugby Seven Series en el 2017 y en la primera etapa de la temporada 2022 terminó como goleador y tryman argentino. Primero, gracias. Y segundo, sí, la verdad que contento por otro bronce más, pero obviamente veníamos por un poquito más. No se nos dio en semis, así que quisimos terminar de la mejor forma el último partido, el último torneo, ya para volver a casa felices. ¿Qué fue lo que cambiaron de Australia a esta final de bronce con Francia? Creo de que entramos un poquito más tranquilos, lo que fueron los nervios, la euforia de una semifinal. Cada jugador se fijó en el rol que le tenía que tocar, eso fue fundamental. Algunos jugadores no nos tocó jugar en nuestra posición habitual, así que eso también fue un punto bastante importante, la concentración se dio cuenta adentro de la cancha, así que nada, eso fue un punto a destacar del equipo. ¿Qué crees que fue lo que les dio el último impulso para terminar de ganar el partido? El grito de la gente, de los argentinos, hizo notar mucho, creo que la pasión que tenemos por la camiseta. No era, ya estábamos el partido liquidado y quisimos jugar hasta la última pelota, hacer un try más, sabiendo de que era el último minuto de torneo, nos íbamos a casa y nada, como dijimos dentro de la historia, jugamos como si fuese la última vez que nos íbamos a poner esta camiseta, así que así se jugó. ¿Te disfrutaste? Sí, la verdad que sí. Nada, un saludo creo que a mi familia, que es gran parte de todo esto, a todos mis amigos que también y toda una Argentina que se hace notar con las redes sociales, ya que no pudieron llegar hasta acá, algunos argentinos sí, así que para todos un saludo enorme. ¡Eh!